Bueno, ¿qué es esto? Es una gallina. Y una gallina negra y virgen. Hoy haré un suculento caldo de gallina, bien concentradito con su cebolla, papita, su quión, su ajo, etcétera y etcétera. Bueno, entonces empezaremos con el caldo de gallina. Mira la madre, mira la molleja, y carne, pero es la madre, bueno. Ya tenemos picadita la gallina hasta que lo descuartizamos, ¿no? Ya lo piqué. Ahora me voy a dedicar a llevarle a la ochita. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué cosas te hacen importar? Bueno, aquí abrimos la olla y echaremos lo que hirviendo, el agua hirviendo. Vamos a echar la carne que vaya cociendo. ¿Ves? La madre mía, el pescado que de la gallina. Ajá. Ahora hacemos que hierva. Voy a trabajar con el cuchillo. Ahí va. Entonces lo vamos a tapar a que ya vaya hirviendo. La papita. Hay dos tipos de papa, una blanca y una guayu. La blanca la vamos a usar. La vamos a picar. Vamos. La vamos a echar después. ¿Qué tiene piel de mujer? La papa. Picamos así. Vamos echando así acá la papita. Vamos echando acá. Vamos picando la papita. Así sucesivamente también tenemos acá ya. Vamos a hacer una la picamos acá la cebolla, que también la ocho cebolla que tiene el caldo de gallina. Luego preparamos la zanahoria con rizos, un cuadrado, y para adentro es una nada, lo rústico. Vamos a ver cómo sale la olla acá. Y acá tenemos el guión. Ya, un poquito de caja de arena. Y te escucha, ya. Se lo han tirado un poquito más en el nada más. Guión. Ahora vamos con la segunda parte. A seguir estacionando la olla. A seguir. Aquí ya tenemos ya las presas que supuestamente ya abrieron. Ya están hirviendo hace unos 10 a 15 minutos, entonces ya le echamos y lo echo con todo así para que bote su zumo. Igual la cebolla para adentro, ¿ves? La cebolla está para adentro. Igual también las zanahorias, porque tiene un sabor, pero mira, igual que le echamos ya de una vez lo que es el guión, bastante guión. Supuestamente, eso es la azitromicina, creo que se llama, ajá. Ahí está, para adentro. Y. Ahí se me escapó. Ya. Vamos a moverlo. A ver cómo va. Ya, ya está. Que bote todo su zumo, todo su sabor. Hay que hierva con todo, papita, ya, con todo, total. Minutos más, minutos menos. Entonces, movemos. Ya. Y dejamos que hierva un poquito más. Que bote todo su zumo. Para que salga un super caldo. Y volvemos a tapar. También los ajitos, los ajos, que son muy buenos para el sistema respiratorio. Vamos a echarle los ajos también. Una vez. Echarle. Para que bote todo su sabor. Ay, qué rico quema. Tiene un saborcito. Ya, y por otro lado también. Ya vamos sancochando los camotitos y ya vamos llevándolo ya pues a la cocina. Vamos a ponerlo, como no tengo prisa, lo voy a poner a la última hornilla. Vamos acá, una secadita de mano y vamos a prender la cocina, a ver, para prende, ajá, y ahí chico le vamos a echar el camotito que vaya ya también ya
hirviendo. Vamos a ver cómo está acá, cómo se está cortando la olla. A ver, está bien. Madre, qué rico. Bueno, cada uno lo hace a su manera. Yo lo hago a mi estilo, a mi manera. Total, es casera. No hago ni para vender, ni para nada, hago para comer. Así es que para comer acá en casa. Ahí estamos ya. Seguimos. Ya, mientras tanto, vamos avanzando pues con lo picadito, es decir, volando. Bien lavadito, porque esto va a entrar como si fuera ya la parte final. Lo vamos avanzando con un tiempo. Esto lo vamos a apostar, ¿no? Y vamos a picarlo. Bien lavadito, ¿eh? Lo más lavadito que se pueda. Y con un complemento. Así siento picando la cebollita. Cuidado con bolas sin dedo, ¿no? Bien lavadita, bien seleccionadita, y también sacamos la partida acá y esta de acá. Vamos a ver, ya tienen dos, ¿no? Y el dadito, lo más delgadito que se pueda. Así, sí, mientras vamos avanzando nuestra sopita. Una sopita casera de casa, pero con unas vitaminas bravas. Así ve. ¿Qué le parece, mi hermano? Ojo que la cebolla china tiene que ser bien lavadita. Bien lavadita. Bien lavadita para que sirva como pasta. Como pasta, perdón, con anchos enormes para ella. Esto se sirve acá. ¿Qué les parece? ¿Ve? Entonces lo mezclamos con... Ahí lo mezclamos. Y ya tengo que quedar listo. Y acá. ¿Ves? Y acá. Bueno, tenemos acá ya prácticamente... Y luego cortamos los limones. Uno, dos, y tres, y cuatro. Y ya va quedando ahí. Para. Bueno, ahora viene la otra parte. Y nos vamos para allá. En Barranquilla me quedo. Abrimos bien con cuidadito la olla, que sinceramente está teniendo. En Barranquilla me quedo. ¿Qué Barranquilla se me queda en Perú? En mi tierra. ¿Qué Barranquilla? Bueno, con respeto a Barranquilla, ¿no? Claro. Entonces ahora viene, ya hay que echarle el fideo, pero o los fideos, como se llamaron, con cuidado. Ahora sí. Lo doblo así bonito y son unos rellenes gruesos. Me hubiera gustado hacerlo con delgado, pero bueno, acá pedido del público, aunque de grueso. Vamos echando y para ese entonces lo vamos moviendo. Pero esta olla es una aproximada de medio kilo suficiente. Muchos dicen que el fideo aumenta. Uy, no va a aumentar, no. Ni el fideo ni el arroz aumenta. Lo que pasa es que se simplemente se engordan y ya. Por ahí me dicen, no, que no eches mucho que va a aumentar.
bueno fuera que aumente, ¿no, caray? Sería negocio redondo. No, simplemente engorda. Es una parte, echamos la otra parte. ¿Ve? Lo volvemos a... Por acá. Y lo volvemos a mover. Acá también ya el camote empieza a hervir, el camote empieza a hervir también por acá. Ah, ah, y los, ¿cómo va? Los huevitos de corral. Estos son huevos de corral de gallina virgen. Ya bueno. Ya, sigamos. ¿Ves? Estamos moviendo. ¿Eh? Y echamos por acá lo que me faltaba. Los cubitos. Voy echándolo, quedando, pero... Ya. Y también acá nos faltaba, ya vamos a echarle poco a poco la sal. Pues al ojo nomás, acá no que... Calculando. Se me pasó y se me pasó ya. Sigamos. Movemos. Ajá. Ajá. El chaval tiene un concentrado. Ya. Ya que ver viendo esto acá, también ya aprovecho de echarle una vez ya un poquito, pues de poquito guayón. Lo hace así, pues. Y como el negocio, no, el secreto. Estos son poquito guayos. Esto yo quiero que se deshaga, igual se va a perder. ¿Ves? Oye, yo. ¿Ves? Y como lo hace. ¿Ves? Y lo movemos. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su negocio? ¿Ve? Se la hace con cariño. Ya saben, ¿eh? Todo lo que hago lo hago rico. Dicho y hecho. ¿Ve? Entonces le vamos a dar unos 5 minutos más que aquí, cosa 5 a 8 minutos. Y prácticamente estamos avanzando. ¿Ya? Bueno, ahora, amigos, les va haciendo la súplica. Secreto, vamos a ojo que no soy experto, porque vean que lo hago así a lo natural, pero si bien limpio. Estos huevitos están, pero bueno, pesados. Ya no sé para qué. Entra acá. Y se a batirlo. Mira esto, mira esta preciosura de comida de sopita. Concentradito, a ver. Como esto es, ya te voy a decir. Mira, ya está ya. 2 minutos más y seguimos. Mientras tanto, atrás los huevos, ¿cómo van? Ahí está. También ya están listos para secarlos. Mientras tanto, voy a visitar un ratito a mi mascotita que me iba a visitar por acá. Hola, mi mascotita, ¿cómo va? ¿Quieres un panchito? Pues ya, ¿vas a comer? Sí. ¿Vas a comer? No, acá ni siquiera, baja, ya, sentadito. No, párate, sentadito. No, ya, sentadito, ya, echadito, muy bien, echadito. Echadito, dormidito, cabecita va, muy bien. Pero antes de todo, este pancito te lo voy a dar, ya, para que lo comas, porque lo tienes que ganar, ¿ah? ¡Qué malo soy! ¿Ya qué vas a poder? Ya, allá, ahora te calmas. Ya, sentadito. Sentadito, echadito, dormidito, y ahora sí. Ya está. Ya le dan la tristeza así, con alegría, se cocina y con la música. Eso. Eso. Todo el mundo.
Bueno, ahora seguimos, ojo, las manos bien lavaditas, ¿eh? Pues acaso. Ya, sigamos. Este huevito batido va para allá. ¿Quién? ¿Se le da bien? ¿Pegante todo? Vamos a ver cómo va. ¿Eh? ¡Apaga la luz! Ahí. Mira cómo está ese cariño. Mira cómo queda, ¿no? Mira, a ver, la pita guayo que echamos. Ya está quedando ya. ¿Ves? Apágate ahora. Un instante y hazme el amor como dice sos amante. Ya acabe, vamos a echar su huevito. ¿Cómo? Así mismo. Y pongo acá en la olla. Y pongo acá en la olla, ahí va. Aprenda mis pulpines, ¿eh? Aprenda. ¿Ves? Mira cómo va quedando, va cambiando de colorcito acá, mira. Miren, ven. Aprendan. Solamente para criticar, no va a ser, aprendan, miren. Ven, ahí está, ven. Mira, cómo bacana, miren. Ah, miren. Prácticamente ya estamos en la fase final, mira. Cómo bacana, miren. Ah, acá por lo menos he usado 4 huevos, más aparte de lo que se va a usar, miren. Miren, ¿qué les parece? Y acá te le falta, ¿qué le falta acá? Su orégano, ¿no? El orégano también tiene un secreto, no se agarra y echarlo. Mira, acá quedan así. Movemos acá y ahora acá. Voy con mi orégano. Muere un poquito acá, calculaba. Ahí nomás. Mira cómo se lo echa así. ¿Ves? Mira cómo se lo echa. Todo es rústico nomás acá, ¿no? Que. Mira, ¿ves? Mientras más orégano mejor, que así. Es muy bueno para el sistema neurológico el orégano. Mira, cómo quedó. Si le mueve, mire. Ah, sabor, pero riquísimo. Bueno, ahora sí. A ver, viene la hora de la verdad. Pero acá falta una costa bien rica. Pues ya está ya. Bueno, ahí está. Ahí está. Mire cómo salió. Entonces serviremos el canto. A ver. Esto me gusta a mí. La madre, mira. Lo quema, pero como los dioses. Mira, la tira guay, lo veo. Todo para mí, pero para ti no. Mira, a ver. El juguito, bien concentradito. ¿Por qué? A meterte que en mis chamientos. Ven, mira. Así ve que ríe, contra la parte pierna. Ay, ay, cordito para mí. Mira, ve. Y. Ajá. Mira, estoy bien concentrado y todo. Tú no sabes eso. Mira, ve. ¿Por qué sirve eso? Tú no sabes qué. Mira, ve, qué bonita, ve. La mollejita. Cordito para mí. Mira lo que hay acá. Mira cómo se espera acá. Paso por paso. ¿Ves? Y esto, acá, primero vamos a echarle su huevito. Mírenle. Una vez que se echa por si acaso. Luego echamos un poquito del pasto. El pasto. Echo un poquito acá. Mira, se mete nomás así a lo rústico nomás. Porque no sabe comer así en tu infancia. ¿Ves? Mira. Listo. Para dormir, cuando ya, y lo he hecho, pues. Vamos a cambiar de dedo. Entonces, ahora me sentaré. Voy a dejar un poquito su punto. Mira. Ay, ay. Está en su punto, su pisito. Y me sentaré, pues, ¿no? Ay, ay. Provecho. Este es un caldo, pero. A ver, voy a ver. A ver.
Bueno, cortote. Bueno, con mi receta acá. Espero que os haya gustado. Más que nada lo hice en casa, para la familia. Y nada de lo común, porque yo creo que todo el mundo sabe hacer su pal de gallina, pero a su manera. Pero en fin, lo hicimos para, solamente para la familia y como debe ser, ¿no? Y ya saben, ¿no? Pajar en cama y en chacuna. ¡Chao!